Nada que no disculpe, vuelve y llame, por favor. Bien, en estos momentos pasamos con Arismendi La Antigua, que se encuentra desde la regional nordeste, está en el servicio de salud. Sí, vamos a conectar con Arismendi en estos momentos. Ahí debe haber una trinchera puesta, más o menos. Buenos días. Adelante, Arismendi, adelante. Bien, estamos tratando de hacer contacto con nuestro corresponsal, sí, Arismendi La Antigua. ¿Cómo se llama ese aparato? Es importante saber cómo está el COVID en San Francisco de Macorís, el nivel de ocupación, cómo están los centros de salud, cómo están las zonas de aislamiento, por ejemplo, acá en Huiza, ver cómo está la ocupación de camas. Hay que estar bien pendientes y no descuidarnos con esto. Más adelante. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Regional de Salud, acompañado del doctor Rafael Rodríguez, quien es el incumbente de dicha entidad. Doctor, en los últimos días, este nuevo rebrote del COVID ha generado una gran preocupación en la población y la población necesita saber cómo anda, cuál es la situación real del COVID acá en esta provincia de Duarte y cuál es la disponibilidad de cama que tenemos para pacientes con esta enfermedad. Sí, muy buenos días, La Antigua. Es un honor tenerle presente por aquí. La situación del COVID, como ya la mayoría de ustedes y la población lo sabe, ha tenido un ligero aumento, pero no es un aumento para preocuparse, porque nosotros, como tú dices, tenemos disponible, tanto en Huiza como en algunos centros privados, más de un 50% de cama. Eso es como las estadísticas lo determinan. Un día los centros tienen muchos pacientes, otro día disminuye porque se van de alta. Por ejemplo, en el centro de Huiza, al día de hoy, tenemos 17 pacientes ingresados y tenemos 54 camas disponibles. Tenemos 20 en INEME y solamente tenemos 14 pacientes, más lo que le den de alta hoy. En el siglo XXI hay 19 y tenemos disponible una cama, pero que hoy se van también personas para su casa o porque ya su periodo de incubación está muy adelantado y se encuentran casi en condiciones estables. Se ha hablado en los últimos días que la mayoría de personas que llegan infectados de COVID-19, en su gran mayoría son jóvenes. ¿A qué se debe este factor? Sí, no es como antes, que la pandemia solamente afectaba a hipertensos, diabéticos, entre otras patologías, y personas mayores de 65 años. Ahora no. Ahora tenemos pacientes de 20, 30, 40 años que están ingresos porque están violando las normas establecidas, como es el caso del distanciamiento social, el uso de mascarilla y otras condiciones que son necesarias para evitar el COVID-19. Comparten mucho bebidas alcohólicas, comparten mucho juego de dominó, van a las galleras, que es una causa preocupante en los actuales momentos. Y por ende, hasta que no se controle definitivamente, tendremos un ligero aumento de esta pandemia. Bien, lograron ustedes escuchar las declaraciones del doctor Rafael Rodríguez, el cual destacaba que todavía acá en la provincia de Duarte se mantiene más del 50% de disponibilidad de cama para los pacientes de COVID-19. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, bien, cómo no, gracias, Arismendi. Mira, a mí me preocupa que nosotros nos hemos ido despreocupando de esta realidad. Le hemos ido perdiendo el miedo. Le hemos perdido el miedo y la realidad es que creo que es el momento para ponerle más atención en estos momentos. Así es.